Tenemos que devolverle la paz y la seguridad a los vallartenses, Margarita Quintero. La tarde de este miércoles fue para Margarita Quintero, candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por Fuerza y Corazón por México, un día que le permitió sentir de muy cerca la zozobra que viven miles de vallartenses por la violencia. La comitiva de Margarita Quintero se encaminaba por las calles de la delegación de Ixtapa cuando fueron advertidos de una balacera que se suscitó frente a la plaza. En el lugar, una mujer fue asesinada. Era una conocida abogada de nombre Elizabeth González, quien era asesora jurídica y continuamente tenía casos en el Centro de Justicia para la Mujer en Puerto Vallarta. Esto ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la tarde. Margarita Quintero, candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta, logró resguardarse con la mayoría de sus acompañantes, mientras que medios de comunicación que llevan la cobertura le preguntaban cómo veía la violencia que se da a plena luz del día.